Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por estar conmigo en el Rincón de Mercedes. Este es un espacio creado para usted, querida amiga televidente. En esta mañana vamos a preparar un pollo a la naranja. Pero antes de eso, permítame dejarle una pequeña reflexión de la palabra del Señor. Dice en Isaías 40, 29, el Señor fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Y es verdad, cuando nos sentimos cansados en los días y trabajamos, nos sentimos cansados, no tenemos fuerza, nos sentimos débil. Ahí está el Señor para levantarnos. Pero el secreto de todo eso es la oración, es la búsqueda, cada día del Señor. Ese es el secreto, porque usted tiene que buscar. A veces nos da pereza levantarnos a orar, pero sabe que ahí, ese momento, el Señor le fortalece, le levanta y está siempre listo con ese ánimo para seguir un día más de vida, un día más de trabajo y contar que el Señor lo fortalece a usted, lo levanta cada día de su vida. Más aún si tiene usted familia, trabaja por su familia, trabaja por usted mismo, tiene que seguir adelante. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Seis papas, el jugo de una naranja, medio vaso de vino, dos ajos, hojitas de laurel, una cuchara de perejil, una cuchara de sal de ajo, pimienta al gusto, dos cucharitas de aceite, una cuchara de paprika, media taza de cebolla perla, un limón, una taza de espinaca, una taza de rábanos, una cuchara de tomillo. Miren, aquí vamos a hacer un aderezo para el pollo. Aquí tenemos el jugo de naranja. Vamos a poner aquí el jugo de naranja. El vino es opcional, si a usted le gusta lo pone, si no, no. Pero sabe que esto le da bastante sabor a la carne y le ayuda a hacer tostadito el pollo cuando nosotros ponemos en el horno. Aquí tenemos, vamos a poner todo, tenemos unos dos ajitos también. Como usted ve, estamos haciendo una mezcla, todo. Ponemos un poquito, dejamos igual la sal, como la pimienta, es a su gusto. Hay personas que les gusta más salado, menos salado, pero siempre cuando hacemos algo en el horno le roba el sabor, le roba la sal. Siempre tenemos que poner sea más dulcecito o más saladito. Y aquí vamos mezclando y vamos poniendo así mismo. Ponemos aquí la cebollita que tenemos. Como usted sabe, todo va al horno, entonces lo que le viene a dar es un sabor y suavidad a la carne. Vamos mezclando así. Aquí tenemos todo puesto. Aquí vamos a poner nuestro pollo. Aquí tiene que amacerarse. Tenemos un poquito de aceite para que no se seque el pollo. No necesita más que esta cantidad de aceite. Mire cómo está. Si usted ve el pollo, nosotros ya le hemos sacado la piel, está sacado la piel. Y aquí le he dejado yo la piel un poquito, por la misma grasita que tiene, se va asando con la misma grasita.
Entonces vamos a coger así y ponemos aquí las todos los trozos que tenemos ya preparaditos. Miren, los vamos poniendo aquí. Vamos poniéndolos así para que se vayan. Siempre por lo regular dejamos a veces una hora, dos horas, así sumergidos en todo este aderezo que estamos haciendo. Es mucho mejor y toma más sabor la carne. Le ponemos así y aquí tenemos nosotros también para ponerle así para que le dé colorcito. Si a usted no le gusta ponerle para que le dé color, pues no hay problema. Y le mezclamos así. Como digo, no es necesario estarle mueve y mueve, no. Aquí una sola le mezclamos y le dejamos reposar. Tiene que reposar un rato. Una vez que ya esté reposado, ahí ya tenemos listito como para poder poner en una latita, en una bandejita que usted tenga, al horno. Mire, aquí tenemos así. Entonces, aquí lo dejamos un ratito. Ya. Si usted ve, aquí tenemos el laurel. El laurel le ponemos al último. Igual tenemos un poquito de perejil. Esto le ponemos al último cuando ya vayamos a ponerlo al horno. Y ahí le dejamos. Como digo, si usted desea más saladito, usted le puede poner más sal. Eso ya es a su gusto. Mire, aquí está el pollo. Aquí lo dejamos nosotros un ratito reposar, una media horita que repose, regresamos y lo ponemos al horno. Ya regresamos. Pollo, 6 papas, el jugo de una naranja, medio vaso de vino, 2 ajos, hojitas de laurel, una cuchara de perejil, una cuchara de sal de ajo, pimienta al gusto, 2 cucharitas de aceite, una cuchara de paprika, media taza de cebolla perla, un limón, una taza de espinaca, una taza de rábanos, una cuchara de tomillo. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Su donación mantiene nuestro ministerio. Banco Internacional, 080-0061-36-7. Banco Pichincha, 34-3420-98-04. Banco de Guayaquil, 00-41-23-23-9-0. Thank you.
pollo, 6 papas, el jugo de una naranja, medio vaso de vino, 2 ajos, hojitas de laurel, una cuchara de perejil, una cuchara de sal de ajo, pimienta al gusto, 2 cucharitas de aceite, una cuchara de paprika, media taza de cebolla perla, un limón, una taza de espinaca, una taza de rábanos, una cuchara de tomillo. Aquí tenemos ya unos 20 minutitos de lo que hemos puesto el aderezo en el pollo. Aquí tenemos un recipiente, usted ve, este es desechable. En este se hace más rápido el pollo, porque ya lo vamos a preparar para que usted vea. Y lo ponemos así, en un ladito, vamos poniendo así mismo con su propio juguito. Vamos poniendo así las presas, que queden bonitas. Como digo, si usted gusta, le puede poner así mismo todo el aderezo, sino solamente lo que necesita. Ponemos un poquito para que no se nos queme. Y así. Vamos poniendo así las presas, aquisito, hasta ahí. Mire, ahí dejamos un espacio y le ponemos un poquito más. Aquí en lo que ponemos, aquí le ponemos a este lado, le ponemos las papas. Esta es una papa chola, es rapidita para cocinarse. Enseguida se hace. La ponemos en un ladito, así. Es una comida rápida que usted se va a animar a hacer. Es rapidita, salen bien doraditos, las presas igual. Ponemos un poquito así mismo del aderezo encima de las papas, para que salgan con el saborcito igual. Si usted desea, le pone un poquito más de sal a las papas. No es necesario más aceite, no es necesario. Como digo, si a usted le gusta, puede hacerlo. Pero así le ponemos. Aquí tenemos también un poquito el perejil, le hacemos así mismo. Un poquito así, porque ahí le da sabor. Y tenemos aquí el laurel, las hojitas de laurel. Después se van mezclando solas, no le vamos a estar mueve y mueve, porque se viene a destruirse, digamos, el pollo. Y aquí tenemos el papel aluminio. Aquí sacamos un pedacito de papel aluminio, así, le tiramos y aquí lo tapamos. Lo tapamos así. Ahí lo tapamos. ¿Qué hacemos? Solo un huequito aquí en la mitad, ¿no es cierto? Para que salga. Ahí lo dejamos y aquí lo llevamos al horno por espacio de 45 a 50 minutos. Usted ya conoce su horno, a 200 grados. Una vez que ya lo ponga usted en 200 grados, lo vamos a poner así, mire. Lo ponemos. Ahí está. Pasa ese tiempo, usted le retira el papel aluminio y si usted gusta, le deja dorar. No le va a sacar y lo va a mover y vuelta lo va a meter, no. No es necesario. Usted solamente le pone así, le saca el papel, pasado ese tiempo y si gusta, como digo, le dejo unos 5 o 10 minutitos más que venga a dorarse. Y usted en unos 50 minutos, usted ya tiene su pollo ya preparado. Ahora vamos a esperar ese tiempo y ya regresamos. Thank you.
pollo, 6 papas, el jugo de una naranja, medio vaso de vino, 2 ajos, hojitas de laurel, una cuchara de perejil, una cuchara de sal de ajo, pimienta al gusto, 2 cucharitas de aceite, una cuchara de paprika, media taza de cebolla perla, un limón, una taza de espinaca, una taza de rábanos, una cuchara de tomillo. Un pollo, 6 papas, el jugo de una naranja, medio vaso de vino, 2 ajos, hojitas de laurel, una cuchara de perejil, una cuchara de sal de ajo, pimienta al gusto, 2 cucharitas de aceite, una cuchara de paprika, media taza de cebolla perla, un limón, una taza de espinaca, una taza de rábanos, una cuchara de tomillo. Miren, hasta que nosotros esperemos el pollo que está en el horno, vamos a hacer un poquito de ensalada como para poder acompañar. Aquí tenemos los rábanos. Vamos a ver una cucharita. Ya, aquí tenemos los rábanos. Eso es opcional. Como digo siempre, usted, con lo que usted tenga en su casita, usted puede preparar una ensaladita, no hay problema. Aquí tenemos también las hojitas. Usted ve, son hojitas de espinaca bebé, porque son pequeñitas las hojas. Son más tiernitas como para poderlas hacer así sin nada de prepararlas, ni cocinarlas, nada. Estas no están nada, están crudas. Las ponemos así y mezclamos. Esto le mezclamos y le ponemos el aceite. Como es para este momento, no hay problema, las preparamos. Si no, siempre dejamos al último el aderezo. Ponemos así. Un poquito para que se ensuavicen. Tenemos aquí así bien un poquito de sal y le mezclamos, más sencillo para que se pueda ver bonito el plato cuando usted quiera servir. Así estamos, mire, aquí ponemos así mismo el zumo de limón, como digo, porque ya vamos a presentar este momento a servir. Ahí igual, si usted desea más limón, menos limón. Como usted desee.
Si es que en algún momento usted no tiene limón, puede ser unas 2 cucharitas de vinagre, igual. Igual sea limón o sea vinagre. Entonces le mezclamos. Miren. Le mezclamos así para que vaya tomando el saborcito todo. Aquí tenemos también un pedacito de naranja. Nosotros podemos poner el juguito así mismo de la naranja. Un poquito, porque estamos haciendo una porción como para 2 personas. Mire, así. En ese momento que ya está esto, ahí va a tomar el sabor del cítrico. Y ahí tenemos nosotros una ensaladita así de sencilla, hasta esperar que el pollo salga. Mire, ya han pasado los 40 minutos. Vamos a ver, vamos a quitarle el papel aluminio. Así le quitamos. Siempre teniendo cuidado porque si quema, quema, quema. Ahí lo ponemos así para que se siga dorando. Si usted desea ver lo que esté más doradito, le puede poner apenitas encima un poquito de mantequilla, sea en el pollo o en las papitas, para que se vean más doraditas. Ahí vamos a esperar unos 10 minutitos y ya regresamos. Pollo, 6 papas, el jugo de una naranja, medio vaso de vino, 2 ajos, hojitas de laurel, 1 cuchara de perejil, 1 cuchara de sal de ajo, pimienta al gusto, 2 cucharitas de aceite, 1 cuchara de paprika, 1/2 taza de cebolla perla, 1 limón, 1 taza de espinaca, 1 taza de rábanos, 1 cuchara de tomillo. Miren, ya estamos viendo el pollo, ya está asadito, ha pasado ya el tiempo. Ahora lo vamos a retirar con mucho cuidado porque está quemando. Voy a poner aquí. Siempre se quema. Miren cómo está el pollo. Como usted puede apreciar, hemos tenido, así como está el pollo, mire cómo está. Ya está tostadito, se ha hecho con su propio juguito. Apenitas le sobra, ¿no? Si usted desee, para que quede más, que no quede tan seco encima, le ponemos apenitas así, apenitas la mantequilla. Muy apenitas.
Si no le gusta la mantequilla, usted le puede poner aceitito, el aceite que usted tenga, no hay ningún problema. Así, para poder nosotros servir. Mire, así, apenitas, no es bastante, bastante apenitas, como que venga a quedar así brillosito. Mire, ahí está. Una vez que ya está aquí, nosotros ya podemos servir. Aquí tenemos un platito. Asimismo, vamos a coger la cucharita y vamos a poner las presitas como usted le guste. Yo les voy a poner así, pues, pero de que le guste. Mira, aquí está el caldito, como está. Tenemos aquí la pierna. Podemos poner así mismo dositas, así. Depende del comensal, porque depende de la persona que usted vaya a servir. Y así mismo ponemos las papitas, así. Bien. Ponemos unas papitas. Es una comida completa, como usted ve, no se demora. Y usted puede servir, mire. Vamos así, con las tres papitas. Como digo, depende usted a quién vaya a servir. Tenemos así y ponemos un poquito así mismo de ensaladita. Aquí tenemos ensalada, que también usted vio que hemos preparado. Como digo, la ensalada que a usted le guste. Y así. Hay un poquito así. Tenemos también una rodajita de la naranja, porque se acuerda que hicimos a la naranja. Mira, así, si usted gusta, usted puede ponerle más papitas, depende para la persona que usted vaya a servir, porque hay personas que les gusta más o menos. Mire, este es el pollo que hemos hecho hoy en la mañana, es un pollo a la naranja. Espero de que se anime y que usted también prepare. Que el Señor le bendiga, un gusto.